Listo, chicos. Clase número 2, problema número 1 del curso de RM. ¿Cuánto sale, chicos? Tienes un minuto. Tienes un minuto mientras que voy buscando más problemitas interesantes. Vamos a buscar, vamos a buscar. Pum, pum, pum. Quedan 10 segundos. 9. 8. Viene el segundo problema. Se viene el segundo problema. Ahí está. Ya, vamos ahora por el segundo. Ya se acabó el primero, ¿ah? ¿Eh? Ya se acabó el primero. ¿Cuánto sale el segundo problema? Tienes un minuto. Sí, todo es full velocidad. Full velocidad, velocidad masiva. Velocidad masiva. ¿Cuánto sale? Diez segundos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se acabó el segundo problema. ¿Cuánto sale el tercer problemita? O sea, yo te dije que hoy día vas a aprender un montón, ¿eh? Hoy día aprendes porque aprendes a ser garantizado. Todos los que están en todas mis clases aprenden. Ya, vamos. ¿Cuánto sale el tercer problema? Te doy un minuto. Te doy un minuto para el tercer problema. ¿Cuánto sale? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Cuarto problema. ¿Cuánto? Va a ser brutal esto, chicos. O sea, va a ser brutal. Así que tienes que estar al tanto de todo. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Habla campeón, ¿cuánto sale? De ahí podríamos hacer un poquito de edades, podemos hacer varias cositas, ¿eh? Varias cositas interesantes. Diez segundos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se acabó, mi gente brava. Se acabó. Ya. Bueno, no encontré más problemas. De ahí hacemos otras cositas más. A ver, vamos a ver las claves. Ya, a ver, todos de nuevo, ya, todos de nuevo. Pregunta número 1, ¿cuánto sale? Vamos, pregunta número 1, ¿cuánto sale? La B dice Carito, Lenovo 2, Paola 2, Ana 1, 2, Josué 2. Jean-Pierre, la respuesta de este primer problema sale 2, me dicen por acá. ¿Cómo resolveríamos esto? Muy fácil. A ver, nos dan este ejemplo. Digo, hasta yo veo un montón de palitos de fósforo. ¿Qué hago, Jean-Pierre? Me doy cuenta que representan o tienen la forma de números romanos, ¿no? La V, que representa el 5, el palito 1, el otro palito 1. El X representa un 10. Acá hay otro 10. El V un 5, van 25. Entonces, ¿cómo lo igualo, Jean-Pierre? ¿Qué cosa se me ocurriría acá? ¿Qué pasaría si hacemos lo siguiente? Mira. Vamos a colocar acá paso a paso, ¿ya? Paso a paso. No, de frente, mejor. Voy a agarrar acá. Vamos a colocar acá. Mira, va a quedar así, ¿ya? Vamos a trabajar con este acá. Ahí está. Ya. Estos dos palitos, mira, estos dos palitos que están sobrando, mira lo que voy a hacer con ellos, ¿ah? ¿Eh? Mira lo que voy a hacer con ellos. Jean-Pierre, ¿qué vas a hacer con ellos? Mira, mira, mira. Mira.
Acá estaba así, ¿no? Era 7. Ya. ¿Qué pasaría si estos dos palitos yo los subo? ¿Cómo quedaría? 5, la V representa 5, los dos palitos representan 2. 5 al cuadrado, ¿cuánto es? 5 al cuadrado, 5 por 5, ¿no? ¿Cuánto es? X vale 10, X vale 10, V vale 5, 25. 5 al cuadrado, 25. 5 al cuadrado, 25. ¿Qué bastó? Solo mover dos palitos. Quedó claro, clarísimo. Quedó claro, clarísimo. Talía dice, disculpe, es que mi hija no puede estar en su clase porque estoy a turno tarde. Uy, no. Bien, Paola, excelente. 5 al cuadrado, me dio el solucionario. Perfecto. Ahora sí, exponente, ahora sí mi cerebro le da calambre. Nada más, trucazo, ¿no? Ya está ya. Problema número 2. ¿Cuánto sale? Problema número 2. ¿Cuánto sale? Vamos, te doy un minuto. Te doy un minuto. ¿Qué minuto digo? ¿Cuánto sale? Manda clave, manda clave, manda clave. Se tienen 12 cerillos dispuestos en cuadrados pequeños como sigue. ¿Cuántos cerillos se tendrán que mover para poder formar solamente 10 cuadrados? Solamente 10 cuadrados, solamente 10 cuadrados, solamente 10 cuadrados. ¿Cuánto? 10 cuadrados. ¿Cuánto? 10 cuadrados. La C, dice Lenovo. 4. Paola, la C. Lo demás, no sé, mientan, engáñenme, así pongan todos la C. ¿Cómo resolveríamos este ejercicio? Mira, vamos a colocar acá. Ahí está. Este es el cuadradito, ¿no? Acá está, cuadradito. Jean-Pierre, ¿qué hacemos con él? Primero vamos a cortar un palito de fósforo, ¿ya? Un palito de fósforo para tener ahí la referencia. Ahí está. Creo que encaja, no, muy grande. Listo. A ver. Veamos qué tenemos acá. Ja, me llamo Nadia, profesor. Dice Nadia. Ah, excelente, Nadia. Pero al final se enviará la resolución. Sí, al final yo le envío todo el PDF. Mira acá. ¿Qué pasaría si hacemos lo siguiente? Déjame pensar. 4, 5. Ya. 4, dicen, ¿ah? ¿Eh? No sé, tengo mis dudas, tengo mis dudas. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Sí, la respuesta es 4, chicos. Ya la respuesta es 4. Ya. Mira lo que vamos a hacer. Ya, mira lo que vamos a hacer. Préstame atención, ¿ah? ¿Eh? Préstame muchísima atención. ¿Qué te parece si agarramos este fosforito? Mira, este palito. Mira, ¿qué voy a hacer con este palito? Lo voy a mover, ¿ya? Jean-Pierre, este palito está acá, ¿verdad? Sí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a moverlo, ¿ya? Y esto lo voy a mover acá. Ah, qué chévere, ¿ah? ¿Eh? Y el segundo que está echadito, también lo voy a mover, pero está echadito. Ahí está. O sea, el que estaba acá. Lo voy a poner acá como una cruz. Oye, ¿cuántos cuadrados hay ya? Uno, dos, tres, cuatro, ¿no? Cuatro chiquititos. Listo. ¿Qué pasaría si agarro este palito de acá? Mira, el de acá. El que está acá, lo muevo acá. Ah. ¿Qué pasaría que agarro? Espérate. Él está echado. Ahí está. El que está echado acá, lo muevo acá. Otra cruz. Chicos, consulta, ¿cuántos cuadrados hay? ¿Hay 8 o hay 10? Responde rapidito. ¿Hay 8 o hay 10? ¿Hay 8 o hay 10? Responde rapidito. Hay 10, hay 10, hay 10. Hay 8, dice Sarita. Hay 8, dice, ¿no? Hay 10. Todos dicen que hay 10. Escriban ahí quiénes son los que ven 8. Sinceramente, los que ven 8, Jean-Pierre, yo veo 8, no sé qué, los demás están ciegos. ¿Quiénes ven 8? Yo veo 8. Hay 8, dice Sarita. Josué.
Veo 10, dice. Otra cosa, ¿no? Otra cosita. Ya. Por favor, yo veo 10. ¿Qué? ¿Cómo? Chicos, acá, primer cuadrado, segundo cuadrado, ya van dos. Tercer cuadrado, cuarto cuadrado, ya van cuatro. Quinto, sexto, ya van seis, siete. Acá está el 8. 8, Jean-Pierre, hay 8 cuadrados nomás. ¿De dónde sacaste tantos? Ah, ya, es que este grandote también es un cuadrado. Oye, ¿verdad? No me había percatado de eso, mira. Un cuadrado y acá hay otro cuadrado. Entonces, ¿cuántos cuadrados hay? Hay 10, que era justo lo que te pedía el problema. Consulta, quedó claro, clarísimo. Bastaba mover cuatro palitos para que la respuesta salga rapidito. Problema número 3. ¿Cuánto sale? Manda clave, manda clave. Sí, rapidito, manda clave, manda clave, manda clave, manda clave. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Va, rápido, se acaba el tiempo, señores y señores. Se acaba el tiempo, se acaba el tiempo, se acaba el tiempo. Sale 4, dice. El gráfico muestra un animalito vivo. Está vivo, ¿no? Entre comillas, está como caminando, paradito. Cambiando de posición, el mínimo número de palitos hace que queden en posición de muerto. Uy, en posición de muerto. ¿Cuánto se debe mover? A ver, mayoría gana, mayoría gana. ¿Con cuántos movimientos puedes hacer que ese animalito quede muerto? O haga la finta, ¿no? De que esté muerto. Con 4, dicen por acá. Jean-Pierre, con 4, obviamente. Ya, ¿quién da menos? ¿Quién da menos, chicos? Porque piden el mínimo. ¿Quién da menos? Jean-Pierre, lo volteo. No, eso no vale, pues. ¿Quién da menos? ¿Quién da más? Hablen, hablen. Yo voy a colocar acá para cortar un palito, ¿ya? Yo doy 2, dice. ¡Asu! ¿Quién da más? ¿Quién da más? Uno da 4, otro da 2. Ahí está, ahora sí. Cami dice 2, Nicole 2, Allison dice 4, Luz dice 3. Uy, ¿cómo haríamos este problemita? Ya, escríbeme en el chat quién no sabe cómo resolverlo. Jean-Pierre, yo no tengo ni la más mínima remota idea de cómo resolver este problema. Chicos, ¿qué pasaría si yo agarro? Y este palito que está echado, este palito que está echado, lo pongo acá. Mira, está bacano. ¿Qué pasaría? Que el palito que estaba acá, lo coloco acá. Ahí está. ¿Qué pasaría si el palito que estaba acá, sí, lo coloco acá? Listo. Ya parece un animalito aplastado, muerto, ya así, ¡plaj! Muerto. Así muere un animalito. Ya los animales no mueren con las patas arriba. Clave, besito. Quedó claro, clarísimo. Quedó claro, clarísimo. Hasta ahí, estás aprendiendo todos los trucos, ¿verdad? Hasta ahí, estás aprendiendo todos los trucos, ¿verdad? Confirma en el chat. Listo. ¿Cuánto sale este ejercicio? Vamos, tienes un minuto para resolverlo. Tienes. No, ¿qué minuto? Ya les di minuto. ¿Cuánto sale? ¿Cuántos cerillos se deben mover como mínimo para que la igualdad mostrada sea correcta? Vamos a colocar acá ya. Espérate.
Vamos a copiar acá los cerillos. Ya, ¿quién se siente seguro de su respuesta? Diga yo. ¿Quién se siente seguro de su respuesta? ¿Quién me dice Jean-Pierre? La verdad, yo me siento seguro de lo que estoy diciendo. Y le activo el micrófono para que me diga el procedimiento. A ver. ¿Quién se siente? Tres dice acá, yo. Ya. ¿Quién quiere que le active el micrófono para que se luzca? Lenovo dice, yo hice. Chicos, miren acá. ¿Qué pasaría si yo este palito que está acá abajito, mira, este palito que está acá abajo, lo subo? Mira, lo estoy subiendo. ¿Qué pasaría el palito que está acá? Mira, el palito que está acá, lo coloco acá, pero así, de costadito. Ah, 2 al cubo, 2 al cubo, 2 al cubo, 2 al cubo, ¿cuánto es? 8. Jean-Pierre, pero hoy no hay 8. ¿Qué pasaría si el palito de acá, el palito que estaba acá, lo muevo acá, bien bonito? Confirma, quedó claro, clarísimo. Te leo en el chat, quedó claro, clarísimo. Bastó mover 3 palitos y se acabó el problema. Hasta ahí, ¿ya estás aprendiendo? Confirma, confirma, confirma. ¿Te dije o no? Yo te dije que ibas a aprender, ¿ya ves? Yo que te enseño todos los truquitos prohibidos. Vamos a ver acá. Ahora vamos a hacer algo interesante, ¿ya? Vamos a hacer algo interesante. Sí, como estos entrenamientos son misceláneas, te voy a enseñar varios temas de golpe. No sé por qué te enseñé puros cerillos. Te doy 1 minuto para que lo resuelvas. Ya, 1 minuto para que lo... Los que son de nivel intermedio, pues esto lo tienen que hacer en menos de 10 segundos. ¿Cuánto sale? Ay, me olvidé de colocar una hoja más. ¿Cómo hago para duplicar esto? Mira, lo cloné, mira, lo cloné. Ok, chévere, lo pude clonar. ¿Pero se podrá borrar todo eso? Así se puede. Ok, chévere, todo se puede borrar, mira. No querían el solucionario, ¿verdad? Confirmen en el chat. No quieren el solucionario, ¿no? Digan que no, por favor. No quieren el solucionario, ¿no? Sí, si quieren. Allen, pues. ¿Sí? ¿De verdad? Pues ya lo borré ya. ¿Quieren que lo haga de nuevo? No, mentira. Está acá, chicos. Está acá. Ahí está. Ya, lo siento. Así soy yo. Ya está. Ya, ¿cuánto sale? Vamos, rapidito. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Mira, para esto hay truco, chicos, ¿ya? Para esto hay truco. Jean-Pierre, ¿cuál es el truco? El truquito es este, mira. El truquito es este. Tú tienes que saber distinguir, ¿ya? Voy a colocar mi recta. Y vamos a decir lo siguiente. A partir de ahora, todo lo que tú escuches o leas como la palabra o leas hoy, se va a representar siempre por un cero. Cada vez que tú leas, digan, hoy, 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 ya, hoy es cero. O si tú ves un numerito que es cero, lo igualas a hoy, ¿ya? Jean-Pierre, ¿y si es mañana? Si es mañana, si es mañana. ¿Por qué número? Más uno. Muy bien. ¿Por qué número? Más uno. Acá está. Más uno. Jean-Pierre, ¿y si es pasado mañana? Ah, si es pasado mañana. Si es pasado mañana. Más dos.
Ya, más 2. Ahí está. Si es ayer, coloco ayer. Si es ayer, menos 1. Ahí está. Esta tablita te lo tienes que saber. Esta rectita tienes que sabértelo de memoria. Jean-Pierre, ¿y si es anteayer? Anteayer, menos 2. Chicos, ¿ya han visto problemitas así? Los leo en el chat. ¿Ya han visto problemitas así? Confírmenme en el chat. Sí, confírmame, confírmame. ¿Sí? ¿De verdad? ¿O primera vez? Ya. Tarea. Tienes que aprendértelo de memoria. Tarea. Aprendértelo de memoria. Si el mañana del día anterior del mañana. Ya. Jean-Pierre, ¿cómo hago esto? Facilísimo. Primero, lo que tienes que hacer es leer esto. Esta partecita. Primero esto. ¿Ya? ¿Qué es la condición? ¿Cómo sé qué es la condición? Porque siempre empieza con un sí. Sí es un sí condicional. Sí, el mañana, chicos, mañana, mañana. ¿Qué representa mañana? Confírmame en el chat. ¿Qué representa mañana? Mira, mañana. ¿Qué representa mañana? Más 1. Del día anterior. Jean-Pierre, día anterior. ¿Qué representa día anterior? Ayer, pues, ¿no? Ayer. Del pasado mañana. ¿Pasado mañana qué significa? Pasado mañana, ¿qué significa? Más 2. De ayer, ¿qué significa? Menos 1. Es lunes. Es lunes. Se acabó. Mira, se resuelve así. A ver, mañana, más 1. Día anterior, ayer, menos 1. Del pasado mañana, más 2. De ayer, menos 1. Es lunes. Se acabó. Chicos. Cada vez que tú veas los mismos números con signos diferentes, se anulan, se tachen, ¿ya? Más 1 menos 1, ¿cuánto es? 0. Siempre. Más 1 menos 1, 0. ¿Qué quedaría? 2 menos 1 es lunes. ¿Cuánto es 2 menos 1? Voy a colocarlo acá, ¿ya? Voy a colocarlo acá, mira. Vamos a colocarlo acá. ¿Qué tachamos? El más 1. Te lo voy a poner así súper detallado para que lo entiendas a la perfección. Más 1 menos 1 es 0. ¿Qué queda? 2 menos 1. Jean-Pierre, 2 menos 1, ¿cuánto es? Más 1 no, es lunes. Jean-Pierre, ¿qué significa más 1? ¿Qué significa más 1? Habla, ¿qué significa más 1? Responde en el chat rapidito, ¿qué significa más 1? ¿Qué significa más 1? ¿Qué significa más 1? No, ¿cuál martes? Oye, ¿cuál martes? ¿Qué significa más 1? Jean-Pierre, más 1 significa mañana. Mañana, más 1 significa mañana, más 1 significa mañana. ¿Mañana qué? Mañana es lunes, mañana es lunes, mañana es lunes. Si mañana es lunes, entonces, ¿hoy qué día es? Entonces, ¿hoy qué día es? Habla, habla, habla. Entonces, ¿hoy qué día es? Domingo, ¿no? ¿Hoy es? Entonces, ¿hoy es domingo? Se acabó. Consulta, quedó claro, clarísimo esa partecita. Te leo en el chat. Quedó claro, clarísimo esa partecita. Confírmame en el chat. Excelente, sí. ¿Te diste cuenta, no? Lo máximo. Borramos y ahora nos vamos a la pregunta. La pregunta que dice Jean-Pierre, ¿qué día será? Mañana del ayer del día anterior al mañana. Bla. Otro rollo. Mira acá. Pregunta. ¿Qué día será mañana? ¿Mañana qué representa? Más 1. ¿Ayer qué representa? Menos 1. ¿Día anterior qué representa? Menos 1. ¿Al mañana qué representa mañana? Más 1. Entonces la pregunta sería así, ¿no? La pregunta sería así. ¿Qué día? ¿Qué día será? ¿Qué día será? A ver, mañana es más 1. ¿Ya? Mañana es más 1. Ayer, menos 1. Día anterior, menos 1. Mañana más 1. ¿Qué día será esto? Eso es lo que te piden. ¿Ya? ¿Qué día será esto? A ver,
Hacemos nuestro descarte, chicos. Hacemos nuestro descarte. Más uno con menos uno, cero. Menos uno con más uno, cero. Entonces, ¿qué te piden? ¿Qué día será? Cero. Chicos, ¿cero qué representa? ¿Cero qué representa? ¿Cero qué representa? Habla, habla. ¿Cero qué representa? Hoy. Muy bien. Cero representa hoy. Te están preguntando qué día será hoy. ¿Qué día será hoy, chicos? Hoy es domingo. Y esa sería tu explicación, paso a paso, cómo resolver estos problemitas. Consulta, ¿está quedando claro o clarísimo? Confírmame en el chat. Confírmame en el chat. ¿Sí? ¿De verdad están aprendiendo? Listo. A ver. ¿Les gustaría uno más para ver si ya saben? Si ya son dignos de resolver este problema. Pregunta, no sé, depende. Depende. ¿Quieren saber si son dignos? Al estilo de Thor. Jean-Pierre, yo quiero saber si soy digno. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Vamos, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Si hoy es domingo. Uy, ya te dieron la condición. Hoy tiene que ser domingo. Se acabó, está más fácil, ¿ah? ¿Eh? Está más fácil, ya te dan la condición encima. Ya te dan la condición, o sea, como que. ¿Cómo resolveríamos el problemita? Mira, préstame atención. Si hoy es domingo. Ya. Partimos de que hoy es domingo. Pregunta, ¿qué día será el ayer del ayer de hace 2 días de pasado mañana del mañana? Ahí está. Entonces. Pregunta, dice, ¿qué día será el? ¿Qué día será? ¿Qué día será el ayer? Chicos, vamos a pintar. El ayer, ayer menos uno. Del ayer menos uno, de hace 2 días menos dos, de pasado mañana más dos, de mañana más uno. ¿Te das cuenta? Así lo tienes que hacer. ¿Ya? Así lo tienes que hacer. Entonces, ¿cómo sería? Jean-Pierre, ¿qué día será el ayer menos uno, del ayer menos uno, de hace 2 días menos dos, de pasado mañana más dos? Del mañana más uno. Nada más. Ahora, mira acá. ¿En qué habíamos quedado, chicos? Dime, ¿en qué habíamos quedado? Que menos, a ver, menos uno con más uno se va, cero, ¿verdad? Menos dos con más dos, cero. ¿Qué queda? Menos uno. ¿Qué quedó? Menos uno. Jean-Pierre, quedó menos uno. ¿Menos uno qué significa, chicos? ¿Menos uno qué significa? ¿Menos uno qué significa? ¿Menos uno qué significa? ¿Menos uno qué significa? Ayer. ¿Qué día será ayer? Si hoy es domingo, ayer será. Si hoy es domingo, ¿qué día será ayer? Sábado, muy bien. Se acabó. ¿Te diste cuenta que es fácil o facilísimo? Bien, ah, bien. Nada más. ¿Quién siente que su cerebro como que está haciendo ya sinapsis, ¿no? Pa, 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 ya empieza, aguanta, aguanta un rato mi cerebro. Yo dice, ya, ya empieza, ya. ¿Verdad? Mira. Están en algo. Vamos a ver más truquitos ya. Vamos a ver más truquitos porque quiero que aprendan un montón. Déjame ver. Por ejemplo, este también hay truquitos para esto.
Y he visto problemitas así. ¿Quién ha visto problemitas así como que Jean-Pierre, aguanta un toque? Pues, ¿qué fue? Ay, era esto. A ver, te doy un minuto para que para que lo razones. Un minuto para que lo razones, rapidito. Diez segundos. Nueve. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. ¿Ya? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? La B, dicen por acá. Setenta y uno, dice. 91. No, bueno, no hay 91. Trucazo, para que te lo aprendas rápido. Por ejemplo, quiero que me digas cuánto es 1 por 2 por 3 por 4 más 1. Dime la raíz cuadrada de eso. ¿Cuánto es? Rapidito. Raíz cuadrada de eso. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Habla. La raíz cuadrada de eso. 1 por 2, 2 por 3, 6 por 4, 24 más 1, 25. Raíz cuadrada de 25, 5. Ya, muy bien, 5. Pero ¿qué pasaría si te coloco así? ¿Cuánto sale? Vamos, responde rápido. ¿Cuánto sale? 2 por 3, 6 por 4, 24 por 5, 120 más 1, 121. Raíz cuadrada de 121, ¿cuánto es? Bien, Andrea, la única, 11. Bien. ¿Qué pasaría si yo te coloco así? ¿Cuánto sale? 3 por 4, 12 por 5, 60 por 6. Bien, ¿eh? Mayumi, Junior, Andrea, Azatot. Joaquín no, Joaquín no. La raíz de 366, dice. No sale 366. Tiene que terminar en cero, sí o sí, ahí. En uno, digo. Muy bien, 19. 361 sale. Pero ¿cómo sale eso, Jean-Pierre? Esto sale del resultado de acá, mira. Espérate. Esto sale del resultado de acá, mira. De multiplicar el primero por el último más uno. 1 por 4 más 1. Ahí está. Ese es el resultado, chicos. ¿Ya? Ese es el resultado. Y ampliar y acá, igualito. ¿Ya? Acá igualito. Multiplicar 2, el menor por el mayor, 2 por 5. 2 por 5 más 1. Nada más. Ese es el resultado. Jean-Pierre con el 19 igualito. El menor con el mayor, 3 por 6 más 1. Quedó claro, clarísimo. Pero tiene que estar en orden. Tiene que estar en orden. Ah, Jean-Pierre, y si está en orden, ¿cómo sería el problemita? Acá hay que ordenarlo, ¿no? Acá hay que ordenarlo. Sería el menor, ¿quién es? 7. Acá sería 7. 8, 9 y acá sería 10 más 1. El menor por el mayor, 7 por 10
más uno, eso sale 71. Y el problema sale rapidito si lo haces de esta manera. Consulta, quedó claro, clarísimo. Consulta, quedó claro, clarísimo. Más o menos. Vamos por más. Chicos, hasta ahí están que aprenden todos los trucos, ¿verdad? Está, lo tienen apuntadito. Excelente. ¿Quién ha visto problemitas así? Ya, a la velocidad de la luz, ¿cuánto sale? Sí, ¿cuánto sale a la velocidad de la luz? Estoy aprendiendo, dice. Quedó claro, trucazo, mi premio, dice, mi premio, ¿cuál fue con su? Yo le tengo que agregar el 1, sí, al final sí, 1 por 4 más 1, 1 por 4 más 1. Vamos, ¿cuánto sale? Un minuto. ¿Cuánto sale? Vamos, te leo en el chat. Sí, te leo rapidito, vamos, ¿cuánto sale? ¡Ah! ¡Qué flojera! ¿Cuánto sale? Interesante. ¿Cuántos palitos hay en P2 te piden? P1 es esta figurita, dos palitos. P2, esta figurita. P3, esta figurita. En el P2 se dice. ¿Cuánto sale? Ya, más o menos. Escríbeme en el chat quién no sabe cómo resolverlo. Escríbeme en el chat quién no sabe cómo resolverlo. Sinceramente, si no lo sabes, bacán. O sea, no hay problema. Yo te voy a ayudar igual. Escríbeme en el chat quién no sabe cómo resolverlo. Por ejemplo, este es P1. Ahí está. Este es P1. Acá sería P2. Y ese sería P3. Ahí está. Listo. Mira, mira cómo se resuelve esto. Te piden la cantidad de palitos, ¿ya? Te piden la cantidad de palitos. Tú me vas a decir cuántos palitos hay acá, cuántos palitos hay acá y cuántos palitos hay acá. En el P1, ¿cuántos palitos hay? Jean-Pierre, hay dos. En el, vamos a poner así ya. PS1. PS1. ¿Cuántos palitos hay? Hay dos. Muy bien, muy bien, muy bien. En el peso 2, ¿cuántos palitos hay? ¿Cuántos hay? No conté. Hay dos, cuatro, seis, ¿no? Hay seis. Acá hay seis. En el peso 3, ¿cuánto hay, chicos? Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, ¿no? Hay doce. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto habrá
en el PSU-12, ¿no? La pregunta es, Jean-Pierre, ¿cuánto habrá en el PSU-12? Ahí está. Eso es lo que nos piden. ¿Cuánto habrá hasta ahí? Habla. ¿Cuánto crees que hay? Ya te di ahí una muestra. Listo. Mira, mira cómo se resuelve esto. Solamente grábate esto. Jean-Pierre, en el PSU-1, este 1, mira, este 1, ¿qué pasaría si a este 1 lo multiplico por el que le sigue? 1 por 2 sale 2. Te diste cuenta, ahí está el trucazo. Nada más, ahí está el trucazo. ¿Qué hice? Multiplicar por el que le sigue. Nada más, multiplicar por el que le sigue. El 2, ¿por cuánto? Por el que le sigue. 2 por 3, ¿cuánto es? 6. Igualito acá. ¿Te diste cuenta? No, mira el trucazo. 1 por el que le sigue. 2 por el que le sigue. 2 por 3. 3 por el que le sigue. 3 por 4. Si es 12 por el que le sigue, ¿por cuánto se sería? 12 por 13. Entonces la respuesta acá sería 12 por 13. 12 por 13. 12 por 3. ¿Y cuánto es 12 por 13? 156, ¿verdad? Esa sería la respuesta. Consulta, ¿quedó claro o clarísimo? Listo. ¿De dónde sale 13? No, es que es el truquito, pues. Si es, mira, si es P1, 1 por el que le sigue. Por el que le sigue, ¿eh? 1 por 2, 2. El P2, el 2 por el que le sigue, 2 por 3, 6. El que le sigue, 3 por 4, 12. ¿Quedó claro? Clarísimo. ¿Quedó clarísimo o no? Ahí está. A ver, vamos a ver por un par de retos. Vamos a ver. Hasta ahí, chicos, sinceramente, ¿están aprendiendo? Profe, ¿se aplica para todo? No, es que es depende. Tienes que ver la forma, ¿no? Tienes que ver la forma. Capaz no te dan con dos palitos, capaz empiezas con tres. Tienes que ver forma. Yo te voy a enseñar un montón de truquitos. ¿Ya? Listo. Sí, profe, está divertido. Sí. Lo máximo, lo máximo. Ahí está. Estuvo brutal, ¿eh? Estuvo brutal, estuvo brutal. Ahora les voy a compartir el formulario, chicos. Ustedes ya saben que. A ver, los que no, los que sí saben. Chicos, el día lunes, ¿qué cosa hay? A ver, los leo a todos. El día lunes, ¿qué cosa hay? Sí, el día lunes, ¿qué cosa hay? Para los que saben, ¿ah? ¿Eh? Para los que saben. Ya.
No sé, dice por acá. Ya, el día lunes, ¿qué cosa hay, chicos? El día lunes, ¿qué cosa hay? Muy bien, el día lunes hay inscripciones. Si tú sientes que necesitas aprender esto, pero así, a más profundidad, con más ejercicios, con más trucos, el día lunes hay inscripciones. Sabes que hay dos salones virtuales que se abren, nivel pollito y nivel intermedio. Jean-Pierre, escríbeme ahí para qué nivel te vas a inscribir, pollito o intermedio, pollito o intermedio, pollito o intermedio. Ya. Yo ya me inscribí ya a nivel pollito en lo máximo. Intermedio, pollito, intermedio, pollito. Recuerda, el pollito es para chicos que no saben nada y que necesitan una, dos, tres, cuatro, cinco, 20 explicaciones para que el profesor, o sea, para que puedas entender a la perfección. Intermedio no. Intermedio, su objetivo es pa, pa, aumentar tu nivel, aumentar tu nivel, aumentar tu nivel, aumentar tu nivel. Ejercicios más complicados. ¡Pa! Full práctica, 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 práctica masiva, práctica masiva, práctica masiva. Así va a ser. Ya. Tururum, tururum. Excelente, 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 excelente. Listo. Pollito, perfecto. Perfecto, de una. Entonces, ya. Ahora, ¿qué les vamos a enseñar en el nivel pollito? Por ejemplo, el material del nivel pollito es este, ¿eh? Nosotros vamos a abrir el segundo salón virtual del nivel pollito. El primer salón fue todo un éxito. Y les voy a mostrar el material que ya están llevando los alumnos del nivel pollito. Ah, otra cosita, el Classroom Premium que van a llevar todos mis alumnos cuando se matriculen, ese Classroom que van a tener es de por vida. Ojo, es de por vida, ¿ya? El Classroom que vas a llevar es de por vida. De verdad, sí, de verdad. O sea, te quedas con las grabaciones, te quedas con el material, te quedas con todo. Nadie te va a sacar del Classroom, ¿eh? Ojo con eso, nadie te saca del Classroom. Jean-Pierre, o sea, yo me inscribo y el Classroom queda para mí, sí, queda para ti. Ya, ¿está bien así, chicos? ¿Está bien? ¿O sí, está bien? Porque a veces me han dicho, no, Jean-Pierre, lo que pasa es que yo me inscribí en otros lados y cuando se acababa el ciclo me sacaban del Classroom y después ya me quedé en la nada. No, ¿te gustaría que el Classroom sea de por vida para ti? Te lo dejo, toma, este es tuyo. Tu Classroom, tu acceso, nadie te quita, no se borra, te lo dejo ahí. ¿Está bien? ¿Mejor? Profe, las clases quedan, ¿son grabadas? No, quedan grabadas, sí, quedan grabadas. Todas las clases son por Zoom, en vivo, así como te enseño ahorita, con varios profesores y todo eso se graba. Y lo vas a tener en tu Classroom, con su material, todo. Ahí está, ahí está, ahí está. Por ejemplo, este es el material. Este es el Classroom del pollito todavía, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hicimos hoy día? RM, ¿no? Ahí está. Entonces, este es el material, por ejemplo, de RM. Vamos a buscarlo. Mira, este es uno de los materiales que van a llevar. Y este es pollito, ¿ah? ¿Eh? Este es pollito, o sea, el intermedio es más complicado que esto. Ya, este es el material de RM. Nivel pollito. También van a llevar biología, física, química, van a llevar todo eso. Van a llevar también el curso de geometría, por ejemplo, mira, mira el material de geometría, ya, líneas notables, todo eso desde cero, desde cero. Jean-Pierre, y si hay algo que no entiendo, se me complica, tú tranquilo. Si estás en el nivel pollito, el profesor te va a ayudar, te va a agarrar de la mano y te va a acompañar hasta que lo entiendas a la perfección. No te preocupes por eso. Y si estás en nivel intermedio, el profesor te va a exigir un montón para que puedas aprender. Porque como eres nivel intermedio, lo que tú apuntas es entrar al avanzado. Excelente. O sea, a cualquier rato lo puedo ver. Sí, Jocelyn. Si tienes el Classroom, lo ves acá a cualquier rato. Entras acá, clase, ahí entras. Ahí está. Ya, entonces, este es el Classroom del Salón 1. Ya, este es de octubre y noviembre. Tú vas a entrar al de noviembre y diciembre. El de noviembre y diciembre. Ahí está, ahí está. Entonces, te muestro esto para que veas lo que se está armando, pues, ¿no? Para todos ustedes. Y este es el introductorio, ya, este es el introductorio de los chicos que, bueno,
Que también vas a llevarlo tú, ¿no? Todo esto lo vas a llevar tú. Todo esto lo vas a llevar. Ya, todo esto vas a llevar. Ya, todo tu material prácticamente ya está hecho. Porque tú eres el salón número 2 en el nivel pollito. El salón número 1, son ellos, octubre y noviembre. Tú eres el salón número 2. Entonces, chicos, las inscripciones se abren el día lunes. Tu ciclo es noviembre-diciembre, ¿ya? Las clases son de lunes a domingo, de 6 a 9 de la noche. De 6 a 9 de la noche. Listo. Jean-Pierre, ¿de lunes a domingo? Sí, lunes a domingo, campeón. No hay descanso. Tenemos que cerrar este año a lo grande, ¿ya? Tenemos que cerrar este año a lo grande. De 6 a 9, brutal. No hay descanso. Tanto para pollito, tanto para intermedio. Bien. Los cursos que vas a llevar va a ser álgebra, va a ser geometría, trigonometría, RM, aritmética, aritmética. Vamos a llevar física, todo desde cero, química y biología. Vas a llevar 8 cursos. ¿Ya? Noviembre y diciembre. Aparte de eso, chicos, mis alumnos premium llevan inglés. Vas a llevar, por ejemplo, ¿quiénes de ustedes, chicos, quiénes de ustedes tiene problemas, ejercicios, capaz de colegio, de universidad, de exámenes de admisión, de otras academias y no sabes cómo resolverlo, ¿no? Por ejemplo, ¿te ha pasado que tú lo has dicho, ¿no? Jean-Pierre, la verdad quiero ponerme a estudiar, a ver, sacas tu libro, te pones a estudiar. Uy, ¿pero esto cómo sale? Espérate. Y estás ahí, ¿no? Estás ahí, pero no sale, no sale. Uy, ya son 2 horas que estoy pensando. Ah, no sale. Y como que te frustras, como que, ah, ¿cómo me gustaría que hubiera alguien que me pueda ayudar a resolver eso? O a entenderlo más rápido. O a veces te compras libros con solucionarios y no entiendes el solucionario, ¿no? Ah, ni el solucionario, entiendo. ¿No habrá un solucionario del solucionario? ¿A quién le ha pasado eso? ¿A quién le ha pasado eso? Yo. Ya. Todos los domingos vas a tener apoyo en ejercicios. Son asesorías. Vamos a llamarle asesorías premium, ¿ya? Asesorías premium. Son asesorías premium, donde tú vas a poder mandar tus problemas todos los domingos y un profesor lo va a resolver. Te va a ayudar a resolverlo. ¿Te gustaría ese beneficio o no? Brutal, ¿ah? ¿Eh? Y los domingos también vas a llevar entrenamiento de exámenes de admisión. Entrenamientos con preguntas de exámenes de admisión. Es una locura, ya es una locura. Todo ese paquete vas a llevar. Por eso te dije, este año lo cerramos con broche de oro. Este año lo cerramos con broche de oro, ¿ya? Tienes 60 días para poder aprender a lo grande. 60 días para poder aprender brutal. Entonces, y van a haber dos niveles, ¿ya? Van a haber dos niveles, el nivel pollito y el nivel intermedio. Jean-Pierre, ¿en cuál voy a estar? Depende de ti. ¿Quieres empezar desde cero, que el profesor te repita una, dos, tres, cuatro, cinco veces porque te cuesta entender? Pollito. Si tú entiendes a la primera y lo que quieres es buscar más retos, por ejemplo, acá el profesor, el pollito, chicos. El 5 pasa a dividir 20 entre 5. ¿Cuánto es? Hay que resolverlo así, ¿no? ¿Cuánto es? 4. 20 entre 5, 4. X vale 4. Esa sería la respuesta. Profesor, ¿pero por qué sale 4? Ah, tranquilo, te voy a enseñar a dividir. Intermedio no. Pa, 20 entre 5. Clave C. Listo. Vamos por el siguiente. Vamos por el siguiente. Vamos por el siguiente. Porque ya tienes experiencia, puedes operarlo mentalmente, no te complicas la vida. ¿Quedó clarísimo la diferencia, chicos? ¿Quedó clarísimo la diferencia? Listo. ¿Ya? Jean-Pierre, yo quiero ser parte del equipo, quiero tener todos estos beneficios. Las inscripciones se abren este lunes. Este lunes 23, lunes 23, comienza el ciclo, ¿ya? Comienza el ciclo. Y el lunes también se abren inscripciones. Lunes se abren inscripciones. Vamos a colocar acá ya.
Inscripciones abiertas ya lunes a partir de las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche. Ya. Desde las 5 de la mañana hasta las 11. Este lunes comienzas tus clases y este lunes a partir de las 5 de la mañana se abren inscripciones. Jean-Pierre, yo quiero ser parte del equipo. ¿Cuánto está? La mensualidad, chicos, desde ahorita, la mensualidad está 300 soles para cualquiera. La mensualidad. ¿Ya? Vamos a colocar acá. La mensualidad está 300 soles. La mensualidad está 300 soles. O sea, por los 2 meses, noviembre y diciembre, está 600. ¿Cuál es el beneficio de matricularte el lunes? O sea, sí, ahorita no te puedes matricular. No, ahorita no te puedes matricular. Si tú te matriculas el día lunes, chicos, en vez de que pagues una mensualidad, va a haber una promoción exclusiva. La promoción de 300 soles por 2 meses. ¿Ya? Pero eso es para los alumnos que se matriculen el lunes. El lunes te matriculas y el lunes a las 6 comienza tus clases. El lunes a las 6 comienza tus clases. Ahora, para los que ya me conocen, saben que los primeros 15 estudiantes, ¿ya? Y acá viene otro beneficio. Los primeros 15 estudiantes. Jean-Pierre, si se inscriben, hay más de 15, normal, la promoción va para los primeros 15 estudiantes. Los primeros 15 estudiantes que se matriculen el día lunes, chicos, se llevan la promoción de 300 soles y además se llevan el bonus exclusivo, que es el entrenamiento de enero, pero enero becado. O sea, enero te lo llevas gratis. Enero es otro ciclo, chicos. Enero es un repaso de noviembre y diciembre, ya apuntando para entrar al intermedio. Ya enero es un repaso de enero, de noviembre y diciembre. Y si tú eres uno de los 15 primeros en matricularte el día lunes, no ahorita, el día lunes, te llevas enero. Jean-Pierre, ¿y cómo me voy a matricular? Muy fácil. Chicos, todos ustedes están en un grupo de WhatsApp. Confírmeme eso. Todos ustedes están en un grupo de WhatsApp que se llama, pin, 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 clases gratis. Clases gratis de mate. Número tal, ¿no? Tiene un número tal. Confirmen todo eso, chicos. ¿Todos ustedes están en ese grupo? ¿Sí? Ahí está. Sí. Todos, 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 confirmen, confirmen. Ya, perfecto. Listo. Listo. Entonces, yo en el grupo de clase gratis voy a mandar un video. ¿Ya? ¿Cuándo vas a mandar el video? El día domingo. El día domingo se te va a enviar un video. Mañana hay clases, sí. Mañana, pasado mañana también. Y el día domingo, voy a colocar acá ya. El día domingo por la noche, pues, ¿no? El día domingo por la noche voy a mandar un video donde te explico a detalle todos tus beneficios. Los 15 primeros se pueden matricular. Escúchame bien, se matriculan 20, solo 15, los 15 primeros se llevan enero. Enero no es para todos. Ojo, escúchame eso. Enero no es para todos. Tu ciclo es noviembre y diciembre. Tú vas a llevar todas tus clases con la promoción de 300 soles por 2 meses, noviembre y diciembre. Pero si tú has sido uno de los 15 primeros en matricularte, en cancelar, te llevas enero, entras al entrenamiento de enero gratis. Pero es para 15 estudiantes. No lo puedo dar a todos, sino ¿quién paga a los profesores en enero? No quieren trabajar gratis los profesores. ¿Ya? Entonces, el domingo te mando un video y el domingo también te voy a mandar el link de la página web. ¿Ya? De la página web de la academia. Y ahí vas a tener la promoción. Ahí va a haber un botoncito donde dice comprar ahora. Y cuando le des en ese botoncito, te va a dirigir al chat, ¿ya? A un chat con un asesor, a un chat. Chat de WhatsApp, obviamente, un chat de WhatsApp, ¿ya? Con un asesor. Y el asesor
te va a decir qué número de cupo eres. Eres el cupo número 5, cupo número 7, cupo número 10. ¿Ya? El asesor a partir de las 5 de la mañana ya está despierto, así que normal. Y te va a mandar todos los métodos de pago: BCP, Yape, Scotiabank, Interbank, Banco de la Nación, todo. ¿Ya? Te va a mandar todo. Y ahí tú le cancelas, le mandas la captura, y cuando le mandas la captura, te va a pedir tus nombres completos, tu DNI, y te va a decir: indícame para qué nivel quieres, el pollito o intermedio. Pides pollito, te agrega un grupo de WhatsApp. Intermedio, te agrega un grupo de WhatsApp. ¿Ya? Recuerda, los 15 primeros solo se llevan enero, el entrenamiento de enero gratis. Solamente los 15 primeros. Ojo con eso, ¿ah? ¿Eh? Ojo con eso. Las inscripciones se abren a partir de las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche. En ese rango, los 15 primeros, enero gratis. Sí, Micaela. Este lunes, pues. Ya. Y ahí van a tener acceso a todos. Recuerden, el Classroom queda de por vida para ustedes. El Classroom queda de por vida para ustedes. Esa es otra de las ventajas, de por vida. Ya, entonces ahí está. Ahora sí, chicos, ¿quiénes quieren ser parte del equipo? Para ver más o menos una lista y ver quiénes son los beneficiados de la promoción. Escúchame bien. Tú tienes que ser uno de los 15 primeros. No hay chiste que te matricules y no te lleves enero. Escúchame bien, no hay chiste que te matricules y no te puedas llevar enero. Tienes que llevarte enero, tienes que ser uno de los 15 primeros para que te lleves enero. O sea, no hay chiste. Pues, o sea, si te voy a regalar un mes entero, un entrenamiento explosivo, porque va a ser un entrenamiento brutal, un repaso para que pases al nivel intermedio, no hay chiste que no te lo lleves. Tienes que llevártelo. Tienes que llevártelo. ¿Ya? Entonces, te digo esto, ustedes sí. Listo. Y a partir de las 5 de la mañana se aceptan inscripciones. Ajá. Ya, chicos. Entonces, lo prometido es deuda. Ya mañana también va a haber clases. Pasado mañana también va a haber clases. Y de ahí les paso el video. Y lo que les prometí es sus libros. Ya voy a darles el libro que les prometí. ¿Dónde está el librito? Ahí está, el DRM, ¿no? DRM. El formulario DRM. Vamos a compartir acá, compartir. Les voy a pasar el formulario, ¿ya? Ahí está mi gente brava. Este es el formulario DRM. El material lo voy a pasar por el grupo de WhatsApp con la clase grabada. Bien, no se preocupen por eso. Ahora sí, ya todos tienen el formulario. Ah, ¿les gustaría que les pase el formulario de álgebra también? El formulario de álgebra, ¿les pasó? A ver, vamos a ver ya, espérate. El formulario de álgebra es... Acá está. Listo. Ahí está, mi gente. Ahí está, los dos links, ¿ya? Los dos links. Ahora sí, los dejo a todos. Cuídense un montón, chicos. Nos vemos la clase del día de mañana a las 4. Y el lunes, lo puse la fecha el lunes porque a veces el sábado era complicado, pero el lunes dije, no, el lunes ahí se levantan tempranito con energías y empiezan a entrenarse a lo grande. Bien, mi gente brava, cuídense un montón y los veo en el grupo exclusivo. El solucionario lo voy a pasar por el grupo. Ya lo voy a pasar todo por el grupo.